Andreas Bader, nace en Múnich en 1943. Padre historiador, desaparecido en la guerra. Le educan su madre y su abuela. Estudia Bellas Artes en Múnich sin llegar a terminar la carrera. Vive en Berlín desde 1963. Provoca incendio en grandes almacenes en Frankfurt en 1968. Es puesto en libertad en 1970. Detenido en Frankfurt en 1972. Gudrun Esling, nace en 1940, hija de pastor evangélico. Cursa estudios en un instituto. Marcha a Estados Unidos como estudiante de intercambio. Carreras universitarias, filología alemana, filología inglesa, griego y filosofía en Tübingen. Más tarde, en Berlín. Alumna becada por superdotada por la Fundación Studien des Deutschen Volkes. Madre de un hijo. Provoca incendio en grandes almacenes junto a Bader en Frankfurt en 1968. Detenida en 1972 en Hamburgo. Ulrike Marie Meinhof. Nace en 1934. Padre historiador. Madre profesora. Sus padres mueren pronto. Crece en casa de madre adoptiva. Estudia pedagogía. Alumna becada por superdotada por la Fundación Studien des Deutschen Volkes. Redactora jefe de la revista Concret. Corresponsal de radio y televisión. Madre de dos hijos. Divorciada. Conoció a Bader y a Ensling durante el proceso por incendio en grandes almacenes. Participa en la liberación de Bader en 1970. Detenida dos años más tarde en Hannover. Jean-Carl Raspe. Nace en 1944. Padre comerciante. Murió pronto. Crece en Berlín Este. Estudia en la universidad en Berlín Oeste. Primero química y luego filosofía. Tesina con sobresaliente. Miembro de la Unión Socialista de Estudiantes Alemanes. En 1970 se une a la RAF, fracción del Ejército Rojo. Detenido en Frankfurt en 1972. El proceso Bader-Meinhof se inició el 21 de mayo de 1975 en Stuttgart-Stanheim. Duró dos años con 192 días procesales. Las escenas y diálogos de esta película están basados en acontecimientos y textos auténticos. Acuso a Andreas Bader sin profesión conocida, Gudrun Ensling, estudiante, Ulrike Marie Meinhof, periodista, y Jean-Carl Raspe, sociólogo, de A. haber causado la muerte con alevosía y métodos de peligro público en dos ocasiones a un total de cuatro personas, así como de haber intentado dar muerte en otras ocasiones a un total de 54 personas. B. Haber colocado explosivos poniendo en peligro la vida de personas y originando daños en propiedades ajenas. C. Haber constituido una organización cuyo objetivo era realizar acciones criminales. Incluso después de su detención, los acusados no abandonaron sus objetivos. Ya se habrán percatado, no tenemos abogado defensor. Y no tenemos defensor porque no pensamos aceptar este montaje ridículo. Porque no se puede aceptar en un proceso como este una defensa para la cual se están cambiando constantemente las leyes. Pero insistimos en mostrar todas las contradicciones jurídicas porque así demostraremos a todos la desintegración ideológica que sufre el Estado de Derecho burgués. Es nuestra única posibilidad de dejar bien clara nuestra política revolucionaria. No tengo nada que objetar a que nombren ustedes un abogado que merezca su confianza. Es difícil encontrar un abogado que esté dispuesto a resistir el hostigamiento del Instituto Criminalista Federal. Durante tres años, la oficina del fiscal ha controlado todas las palabras de la defensa. En las visitas, en la celda, en los bufetes de los abogados, han censurado la correspondencia, han instalado micrófonos en las salas de comunicación con los defensores.
Por supuesto, nosotros no aceptamos las leyes del Estado burgués. Pero si ustedes juegan al fútbol con ellas, ¿quién pretenden que las tome en serio? El fiscal general del Estado ha conseguido que 30 días antes de la celebración del juicio, 3 de los abogados defensores fueran descalificados. En esta situación, la defensa de los detenidos no tiene prácticamente nada que hacer. El señor Baader cuenta con la defensa de 2 abogados de oficio que le han sido asignados. Si no quiere utilizarlos, es cosa suya. Los defensores que están ahí sentados no han hablado conmigo, ni hablarán nunca conmigo. Alguien ha escrito junto a mi micrófono que te corten la cabeza. ¿Qué dice de la cabeza? Acabo de descubrir que alguien ha escrito junto a mi micrófono que te corten la cabeza. ¿Tiene algo que decir al respecto? No entiendo bien lo que quiere decir ni lo que me está queriendo dar a entender. ¿Le importaría explicármelo? Los comentarios que aquí se han vertido me obligan a hacer algunas observaciones en el desempeño de mi labor. ¡Tú no hablas en mi nombre! No me he querido referir en ningún caso a la señora Ace. ¡Limítese a tener el pico cerrado! Señor Bader, no creo que tenga en este momento la palabra. ¡Queremos que el tipo ese cierre el pico de una vez! Señor Ensling, un momento, señor Ensling. ¡Ahora me corta el micrófono! No pienso apartarme del tema. Escúchenme con tranquilidad. ¡Todo esto me huele mal! Un momento, no se muevan de aquí. No abandonen sus asientos. En primer lugar, ruego a los acusados que se sienten. ¿O es que se niegan también a sentarse? No hay ninguna norma legal que obligue a los acusados a estar sentados durante el juicio. Oh, sí, señor defensor. Es importante por las condiciones Vamos, de seguridad no me diga, que los por acusados favor. Permanezcan sentados. Que se sienten los acusados. Ruego a los acusados que vuelvan a sus puestos. No volvemos a nuestros puestos. Así que usted verá. O los tipos esos obligatorios cierran el pico, o conseguiremos que nos echen de la sala a la fuerza. Bien. En ese caso pueden escuchar de pie. Estupendo. Sí, muy bien. No comprendo por qué los acusados descalifican por principio a los abogados de oficio, pero de todas formas... ¡Maldita sea! ¡Sáquenos de aquí! Mientras continúen hablando los abogados obligatorios, nos iremos interrumpiendo. Sería mucho mejor que nos hicieran salir de la sala mientras ellos hablan. Para que no tengamos que volver a repetir este ridículo. Si esos cerdos vuelven a abrir la boca, lo destrozaremos todo. Cuando habla de cerdos, ¿a quién se refiere? ¡O ellos o nosotros! Haremos constar en acta que piensan seguir interrumpiendo si los abogados obligatorios, como ustedes los llaman, toman la palabra. Los acusados manifiestan que los abogados de oficio no merecen su confianza. Además, insultan a los referidos abogados llamándoles cerdos que deben cerrar el pico. Pero es el mismo tono que utilizaron con los primeros abogados. Tampoco para ellos tuvieron un trato diferente. Les calificaron repetidas veces y por escrito de hijos de puta, cerdos, idiotas, inútiles y de nuevo hijos de puta. Eso puede admitirlo un abogado particular, pero no un abogado de oficio. Si nuestros defendidos nos dirigen expresiones como cerdos o hijos de puta, o nosotros dirigimos expresiones similares a nuestros defendidos, es algo que nos atañe a nosotros y a ellos. Aunque puedan parecer ridículas, las discusiones surgidas a lo largo de este juicio demuestran que al fin y al cabo se trata de un proceso político. Ustedes lo demuestran con cada medida que adoptan, con cada ley que fabrican solo para este proceso. Nosotros consideramos que es necesario el reconocimiento de estos abogados como instrumentos de la justicia. Y que a pesar de sus ataques se han brindado a actuar como abogados de oficio de los acusados en este proceso. Acabo de comprobar que uno de esos cualificados abogados se ha quedado dormido como ya ha pasado otras veces. ¿Está seguro de lo que afirma? Sí, es fácil comprobarlo. Está sentado en la primera fila, el primero por la izquierda. El tribunal no consiente manifestaciones ni de hilaridad, ni de aplauso, ni de ninguna otra especie por parte del público. Hable, señor Bader. Lo que aquí se quiere hacer es un proceso con prisioneros disminuidos física y mentalmente. Por eso queremos elegir a nuestros defensores. Aunque, naturalmente, no podrán cambiar el veredicto.
Señor juez, por favor, quiere contestar a unas preguntas. Tenga la bondad de mirar a la cámara. Sí. Conozco jueces que han preferido no ascender de categoría con tal de no presidir este proceso. ¿Se considera usted las condiciones necesarias para soportarlo? Sí, eso espero. Por otra parte, eso ya se verá. ¿Un proceso político? ¿Un proceso penal? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo durará? En primer lugar, para nosotros es un caso penal. Sabemos, eso sí, que fueron actos criminales motivados por razones políticas. Naturalmente, eso tendrá su peso en el momento de considerar las pruebas, pero no impide que siga siendo un juicio penal. En cuanto al tiempo, no se puede adelantar nada. El tribunal procurará llevar a cabo el procedimiento con puntualidad. Pero comprenderán que eso no depende solo de los deseos del tribunal. Todos los que participan de algún modo en el juicio pueden influir de alguna forma en la duración del mismo. Solicito una vez más un aplazamiento del proceso de 10 días para llevar a cabo conversaciones preparatorias con mis defendidos y elaborar un expediente lo más amplio que me sea posible. Luego decidiremos acerca de eso. Hasta el momento no he recibido las actas del proceso. Le sugiero que las solicite a sus colegas, los anteriores defensores. Aquí no hay ejemplares que proporcionarles. Pero estoy seguro de que sus colegas les ayudarán con mucho gusto. ¿Se da usted cuenta de lo que se está jugando aquí? En un proceso en el que se han invertido millones y millones para supuestas medidas de seguridad, tanto el tribunal como la oficina del fiscal general se niegan a poner a disposición de la defensa las actas más imprescindibles. Sus exageradas expresiones no pueden ser tomadas en serio. Ayer uno de los funcionarios de la prisión me entregó con la correspondencia una carta anónima, con el ruego de que utilizara su contenido. Esta carta ha pasado su censura, señor presidente. No, yo solo ordené que le fuera entregada la carta y se pusiera la cuerda junto con los demás efectos personales del acusado. Ruego que abandonen lo que considero una actitud de provocación. Yo no he dicho nada. ¿Significa eso que no tiene nada que decir? No he dicho nada. En absoluto. Habría muchísimo que decir. Por favor, si yo he interpretado alguna cosa mal, no es necesario que se levante un coro de 4 abogados defensores. Si desean leer el periódico, pueden leerlo en el pasillo. Esta sala no está proyectada para eso. Son cerca de las 4 de la tarde. Los acusados no están en condiciones de proseguir. La señora defensora vuelve a entorpecer el proceso. El aplazamiento del proceso es rechazado. A las 16 horas yo abandono la sala. Bien, no podemos obligar a la señora letrada a permanecer en la sala. El proceso seguirá al menos hasta las 6:15. El grifo de la celda de comunicación se ha roto. El grifo de la celda de comunicación se ha roto. Me pregunto cómo puede romperse un grifo que jamás se utiliza. Creo que la respuesta es que alguien lo ha manipulado. Investigaré ese asunto. Pretenden que la sesión continúe con unos acusados que no están en condiciones de seguir la marcha de la misma. Para mí, la sesión ha terminado por hoy. La sensación de que te va a estallar la cabeza. La sensación de que la médula te oprime el cerebro. La sensación de que el cerebro se va encogiendo poco a poco como si se tratara de una pasa. La sensación de estar permanentemente expuesta a una corriente eléctrica conectada a un mando a distancia. La sensación de que uno se orina en el alma del cuerpo. Luego te despiertas, abres los ojos. La celda rueda y rueda en una carrera vertiginosa. Luego, a la tarde, cuando el sol se oculta, detiene su viaje. No puedes explicarte si tiemblas de fiebre o de frío. Agresividad visceral para la cual no existe válvula de escape. Eso es lo peor. Y la clara conciencia de que no hay posibilidad alguna de sobrevivir. Se ha hecho todo lo humanamente posible por mejorar el estado físico de los detenidos por medio de la alimentación. Cuando los detenidos comenzaron a sufrir trastornos visuales, se les facilitó gafas especiales. ¿Conocía usted el objetivo de la huelga de hambre? ¿El objetivo? Sí. El objetivo de la huelga, según nuestra información, era conseguir mejoras en las condiciones carcelarias. ¿Sabría decirnos alguna condición concreta? Una era poder estar juntos. ¿Cree que hubiera sido aceptado que se levantase el aislamiento? Ese era el objetivo de la huelga de hambre y de la huelga de sed. Que seguramente hubieran interrumpido de habérseles concedido alguna mejora en las condiciones carcelarias. Si hubiera preguntado si la liberación habría disminuido el riesgo de muerte por huelga de hambre desde el punto de vista de la medicina... Está usted haciendo suya una idea falsa que ha sido propagada en muchos medios.
La finalidad de la huelga de hambre no es obtener la liberación. Hemos repetido infinidad de veces que la huelga de hambre acabaría inmediatamente si se levantaba el aislamiento. ¿Se da cuenta de que se está comprometiendo? Sí, sé que me comprometo. Pero en vano. Porque solo me importa la verdad. A mí también. De acuerdo. Ha dicho que unas mejores condiciones en la cárcel significarían un mejor estado físico. ¿Sí? ¿Diría también que se puede dar la vuelta a la frase? No he comprendido la pregunta. Que si es posible darle la vuelta a la frase. Que a peores condiciones, peor estado físico. En el sentido de que las durísimas condiciones carcelarias acaban destruyendo la salud de los detenidos. Eso se entiende por sí mismo. En su experiencia de más de 20 años como médico de prisiones, ¿ha tenido ocasión de ver condiciones similares a las de Stuttgart en la séptima planta? No. Nunca vi nada igual. Se está estableciendo el estado físico y mental de los acusados. Creo que están capacitados para seguir el proceso. Yo declaro que no estoy en condiciones de seguirlo. No estoy en condiciones de intervenir en el momento en que quiera intervenir, ni de decir lo que quiera decir. Es absurdo. Terriblemente absurdo que alguien piense que hayan podido transcurrir 3 años sin dejarnos marcados. Y por tanto solicito que los 4 seamos examinados por un médico independiente y no de prisiones. Además solicito que las sesiones del proceso duren como máximo 2 o 3 horas. Es rechazada la propuesta. Acuso al tribunal de presunta parcialidad. El tribunal se niega constantemente a solicitar la presencia de médicos independientes para que no dejen constancia de nuestra incapacidad para seguir el proceso. Un médico independiente confirmaría los malos tratos que sufrimos. Para el tribunal, la Fiscalía Federal y demás organismos, la seguridad del Estado solo estará garantizada cuando los presos estén muertos. Es imposible no ver la similitud existente con el Tercer Reich. Su comparación con la justicia del Tercer Reich es inaceptable y constituye una ofensa para el tribunal. A lo mejor puede imaginarse la ofensa que constituye para nosotros el hecho de que usted esté sentado en esa silla. La acusación de parcialidad hecha a este tribunal es rechazada. La argumentación es siempre la misma, que no estamos en aislamiento porque nuestras celdas son más grandes que las de los demás presos de Stuttgart-Stanheim. Y quiero hacer constar que con excepción de un breve periodo durante nuestra huelga de hambre, llevamos 3 años en régimen de aislamiento. Y que siempre que hemos conversado a través de una rendija de 1 centímetro por debajo de la puerta, se hallaba alguien presente tomando nota de todo lo hablado. Señor Bader, le retiro la palabra. Citaré unas frases de una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No debe tratarse sin el debido respeto a nuestros tribunales, porque son la garantía de nuestra libertad. No se puede permitir que un acusado entorpezca el curso de un proceso acudiendo al recurso de causar interrupciones ilimitadas. Sería una humillación para el país y el sistema judicial que permitiésemos la tiranización del derecho, los insultos y las descalificaciones. Quiero pedir a los aquí reunidos que mediten sobre estas palabras. La defensa se mostraría de acuerdo si el tribunal estuviera aplicando el derecho americano. Usted mismo sabe, señor presidente, que este proceso debería ser finalizado por estar los acusados considerados culpables de antemano por parte de la opinión pública que se manifiesta a través de sus palabras. Es intolerable que los acusados pretendan erigirse en víctimas de la justicia y jueces de la misma a la vez. No deberían olvidar que están acusados de un número de asesinatos. Además, deberían comprender que tanto la Fiscalía Federal como el tribunal mismo se esfuerzan por actuar con la máxima objetividad. ¿Qué dice este tío? Este proceso es el primer proceso político en la República Federal desde 1945. La Fiscalía General y el tribunal no son lo bastante inteligentes para comprender que el objeto de sus medidas de exterminio es víctima a la vez. Ellos solo ven a un enemigo al que quieren destruir. En esto nosotros nos diferenciamos claramente. Nosotros sí vemos en el fascista a la víctima de sus circunstancias y su sistema. Está claro que no somos nosotros los fanáticos. Los fanáticos son la Fiscalía General y el Tribunal. Nunca han entrado en una crítica ideológica en nuestra argumentación. Siempre se han limitado a las formalidades sumariales. Le ruego que explique en base a qué rechaza este tribunal y no haga consideraciones de tipo general. En Sudáfrica, los presos políticos permanecen encerrados como máximo 3 meses. Si al cabo de este tiempo todavía no han declarado, los jueces saben que antes de declarar prefieren ser torturados y se les fusila. No quiero decir con eso que en Sudáfrica se trate a los presos políticos más humanitariamente. Lo que quiero decir es que cuando el objeto de la tortura es la obtención de información y confesiones, lo que importa únicamente es el exterminio del preso, su destrucción total, su finalidad es la muerte del prisionero. Esa finalidad no existe en el derecho alemán. Les estamos escuchando con la paciencia del santo Job, pero ya está bien.
Le retiro la palabra. El examen superficial de peritos tales como el médico de la prisión basta para certificar la incapacidad de los presos para seguir el proceso. Nosotros solamente defenderemos a nuestros clientes cuando no se trabaje en base a suposiciones, sino sobre la base de hechos debidamente probados. ¡Por favor! El proceso va a proseguir aunque ustedes no estén presentes. Nos tomamos en serio nuestros deberes de defensa y nos negamos a seguir con el juicio cuando los acusados están incapacitados. Los abogados abandonan la sala, los acusados permanecen de pie. ¿Qué significa todo esto? ¡Que no cese de la sala! ¡Que nos eche este estado! ¡Les ruego que se sienten! ¡Salir de la sala! Si siguen de esta forma, si no, se sientan... ¿Pero qué pretende usted? ¿Que nos pongamos a chillar o qué? ¡Déjese de ridículas historias, idiota! Hagan el favor de sentarse. Y sigan el proceso sin descomponerse. No participaremos en esta payasada. Señor Bader, ya lo hemos oído. Se niegan a sentarse. ¿Pretende incitarnos formalmente a que abandonemos el proceso o qué? ¡Échenos de la sala! Es mi deber advertirles que están poniendo trabas a la justicia. Si se niegan a tomar asiento, tendré que expulsarles de la sala. ¡Eso queremos y cuanto antes, estúpido! ¿Están de acuerdo los cuatro? ¡Sí! ¡Es que no hablamos claro! ¿Se niegan a permanecer en la sala? Por favor. Ruego al público que se siente o que abandone la sala. Aquí no se puede estar de pie. Si no se sientan, se procederá al desalojo de la sala. Los acusados están entorpeciendo el juicio y son expulsados del proceso. El testigo puede retirarse. Habiendo llegado a la fase de los interrogatorios personales, pensamos que desde el punto de vista jurídico es del mayor interés proceder esta vez a la convocatoria de los acusados uno por uno. En primer lugar, el acusado Raspe se recurrirá a la fuerza si es necesario. Ruego a los encargados de mantener el orden que vigilen a los asistentes al proceso con el fin de identificar a los obstruccionistas y tomar las medidas oportunas. Por favor, ocupe su puesto. No ocuparé ningún puesto. Debo advertirle que vamos a proceder a tomarle declaración sobre su persona. Me tiene sin cuidado. Ahora tiene ocasión de declarar sobre usted mismo. Yo lo único que tengo que declarar es que me han traído aquí a la fuerza. Por favor, utilice el micrófono. ¿Cómo no me saquen de aquí ahora mismo? ¡Saltaré la barandilla! Acusado Raspe queda expulsado de esta sala. Traigan a la señora Meinhof, por favor. ¡Soltadme! ¡Soltadme! Señora Meinhof, ocupe su puesto. No haré tal cosa. No hará tal cosa. ¿Podría al menos utilizar el micrófono para que todos oigamos lo que tiene que decir? No quiero oírlo ni yo misma. No estoy en disposición de defenderme y naturalmente no puedo ser defendida. ¿Desea declarar acerca de usted misma? En estas condiciones, por supuesto que no puedo hacer ninguna declaración. Quiero... Como acusada, tiene obligación de permanecer en la sala. Asqueroso, no permitiré que me obligues. Señora Meinhof, hago constar que acaba de llamarme asqueroso y que además lo ha hecho tuteándome. Al menos así te enteras de lo que eres. La acusada queda excluida del proceso en su sesión de hoy por insultar al presidente llamándole asqueroso. Siéntese. No. Alguien ha tirado las sillas al suelo. Venga tú, levanta esa silla. Expúlseme de la sala. Señor Bader, aquí no estamos para complacerle. Haga una lista de nuestros modos de entorpecer el proceso o busca que le insulte. Eso me cuesta muchísimo. ¿Quiere obligarme a permanecer aquí? Debo obligarle, no es que quiera. ¿A qué espera? Me está provocando para que le insulte, ¿verdad? No le estoy provocando. Para mí sería más agradable que nadie profiriese insultos personales. Lo que se está haciendo en este proceso es una sucia maniobra. No es ninguna sucia maniobra. La ley de enjuiciamiento criminal me obliga a actuar como estoy actuando. ¿Pero qué quiere? ¿Que lleguemos a la violencia física? Por favor, siéntese y conteste las preguntas. Es una clara manipulación. Que me esté obligando a insistir desde hace 5 minutos en que quiero que me expulse de una vez. Es muy sencillo, quiero largarme. No es cuestión de lo que usted quiera o no. Tiene obligación como acusado de permanecer en la sala. De acuerdo. Siga adelante con su ridícula farsa. Mientras esté aquí, molestaré. Hasta ahora no ha molestado a nadie. Muy bien, pero le advierto, señor presidente, que todavía está tiempo de expulsarme. Si no, sintiéndolo mucho, tendrá que insultarse. Señor Bader. ¿Tiene alguna preferencia?
Porque si quiere escuchar algún insulto especial, dígamelo. No, no quiero escuchar nada. Entonces solo le diré que es usted un fascista, hijo de puta. Ah, un fascista, hijo de puta. ¿Qué, me expulsa ya? ¡Y a mí también, cabrón! Insisto en repetir que es usted un viejo fascista, hijo de puta. Desconecten el micrófono del señor Bader. No estamos en condiciones de defendernos, así que no pensamos participar. ¡Cerdo asqueroso! Han entorpecido la sesión y me han llamado cerdo asqueroso. ¿He entendido bien o estoy confundido? Me gustaría tener la seguridad. ¿Ha dicho eso? Y, señor Bader, ¿me ha llamado usted fascista, hijo de puta? Bien. ¿Está dispuesta a declarar, señora Enslin? Miserable. Los acusados quedan excluidos de la presente sesión. El tribunal se retira a deliberar. Último boletín de noticias. En la sesión 39 del proceso seguido contra el grupo Baader-Meinhof en Stuttgart-Stanheim, se han recibido los tres dictámenes solicitados por el tribunal a tres médicos periciales. Los tres informes llegan a la unánime conclusión de que los acusados padecen debilidad física, un índice de rendimiento inferior al normal, trastornos en la percepción y alteraciones del habla, así como un peso entre 14 y 23 kilos inferior al normal. Los médicos hallaron en Andreas Bader una frecuencia cardíaca extraordinariamente baja. En el caso de la señora Meinhof, se constata una fuerte incapacidad de concentración. Los peritos han dictaminado que su capacidad para seguir el juicio está limitada a una duración máxima de 3 horas diarias por sesión. Y ¿habéis oído la radio? ¡Al fin lo han comprendido esos cerdos! El proceso seguirá su curso en ausencia de los acusados. Motivo, los acusados están incapacitados. Pasaré ahora a justificar esta decisión. Ruego al público que no me interrumpa. No, no se le concede la palabra. Los únicos incapacitados que hay aquí sois vosotros. ¡Desgraciados! ¡Estáis todos locos! No tienen derecho a ser escuchados. Antes ¡yo aún no he podido dar mi parecer, canalla! Debo amonestarle. ¡Amonéstame! Paso a exponer la justificación de mi decisión. ¡Está clarísimo que ahora tendrás que proceder con mayor brutalidad! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Métete tu cara de cerdo donde te quepa! ¡Llévense, raspe! Esto es un increíble acto de represión. Es preciso utilicen la fuerza para hacer salir a los acusados. Solicito una pausa. No, llévense de aquí a Bader. Fueron ustedes quienes formularon la incapacidad procesal de los acusados. Se han recibido los dictámenes y ahora precisamente pretenden expulsarles por considerarlos incapaces de seguir el proceso. Es realmente increíble. Ustedes los han incapacitado por medio de sus condiciones carcelarias. No van a poder evitar que justifiquemos la decisión tomada. Señor defensor, lo que están demostrando con su actitud es intención de manipular el proceso. Que conste en acta que tenemos aquí un juez cuya misión es destruir a los acusados. ¡Llévense a la acusada, Enslin! Sepa que nadie olvidará lo que aquí está pasando. Usted lo que quiere es montar un espectáculo con falsos testigos, con falsas reconstrucciones de la policía y con un falso montaje. Tampoco va a poder evitar que el mundo sepa que estamos incapacitados para seguir el proceso porque estamos siendo torturados desde hace 3 años y medio. ¡Llévense a la acusada, Michael! ¡Hijo de puta imperialista! ¡No lo olvidarás, cabrón! ¡Te juro que esto lo vas a pagar! ¡Ha llegado tu hora! Y has conseguido hacerte la propaganda que buscabas. Los acusados están incapacitados para seguir el proceso según el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por este artículo, un acusado no podrá impedir el desarrollo de un proceso alegando una incapacitación voluntaria y consciente. ¿Por qué no justifica sus decisiones apelando a la Ley de Protección de los Pájaros? Señor defensor, lo que acaba de decir es una desfachatez. Es muy posible, y su manera de llevar el proceso es una desfachatez permanente. El examen de las pruebas se hará de forma exhaustiva. Hasta ahora la Fiscalía General ha nombrado 997 testigos y 80 peritos. Para interrogarlos durante las 9 horas semanales de trabajo que proponen los peritos, sería preciso emplear en ello un periodo de tiempo excesivo. Con la huelga de hambre, los acusados se han causado a sí mismos, voluntariamente, la incapacitación física. No le dará vergüenza. Se incorporarán al proceso cuando vuelvan a estar capacitados. Esto es increíble. Increíble. Ha echado usted por tierra el Estado de Derecho. Enhorabuena, señor mío. Le felicito. Le felicito. Yo estaba en el bar de oficiales del cuartel general de los Estados Unidos en Frankfurt. De repente se apagaron las luces y creíamos que se trataba de una tormenta. Luego un relámpago y ruido de cristales rotos. Entonces vimos lo que había ocurrido. Todo se había venido abajo. El techo y todo estaba derruido. En ese momento salí corriendo y vi al teniente Blumkins en el suelo. Un enorme trozo de cristal de la puerta se le había clavado en el cuello.
y nadie fue a socorrerle porque todos tenían miedo de que otra bomba pudiera estallar. Estaba en el suelo, con la cara vuelta hacia la derecha. ¿Con la cara vuelta hacia la derecha? Sí, y también vi que derramaba mucha sangre. Una sangre muy roja. Sí, bueno, la sangre suele ser roja. ¿Usted no resultó herida? No. Yo sufrí un shock, nada más. Eso fue todo. Tuve la suerte de que un oficial de los americanos me llevara a su piso y me calmara un poco. Yo trabajaba como conductor de ambulancias en el hospital estadounidense de Heidelberg. Sonó el teléfono y me mandaron a la estación de ordenadores que se encuentra al final del cuartel general americano. Solo encontramos escombros. Buscamos heridos. Debajo de una ventana vimos un cuerpo que aún se movía. Al lado derecho de un muro descubrimos un segundo hombre. Una gran máquina de Coca-Cola se le había caído encima. Solo un pie sobresalía. Retiramos la máquina y constatamos que el hombre estaba muerto. El tercero era un oficial que se hallaba partido por la mitad. Solo quedaba la parte de arriba. El resto del cuerpo estaba esparcido entre los árboles. Había dos tiros cerca del lugar y allí estaban. Encontramos los pies separados de las piernas. No fue nada agradable. Cogimos la funda de una almohada porque no teníamos otra cosa y allí metimos los trozos del cadáver. En el lugar donde explotó la segunda bomba había un oficial que tenía en carne viva la cara y había perdido el cuero cabelludo. Lo vendamos como pudimos y lo llevamos al hospital. El hombre se llamaba Erwin. Hoy sé que se trataba de Holger Mayne. Un par de días después apareció con otro hombre, Jan Karl Raspe, que me presentó con el nombre de Lester. Echaron un vistazo a mi taller y dijeron que estaban haciendo una película, una especie de ficción de una revolución, y que necesitaban material para ello. Tenían una especie de granada de mano, me la enseñaron y me preguntaron si me sería posible reconstruir algo por el estilo. Luego me pidieron que hiciera más cosas para la película, armas y cápsulas de bomba. Usted ha declarado que su profesión es la de artista y escultor de metales. ¿Debemos suponer que está también interesado en el cine? Pues sí, hasta cierto punto sí. Y a usted le dicen de pronto que están rodando una película e incluso trabaja para esa película. Y qué curioso, no hace preguntas. ¿Qué tipo de película es? ¿Qué actores tiene? ¿Qué empresa la distribuye? ¿Esas cosas no le importan? Yo pregunté cosas más concretas, pero Erwin se escabulló. Con el tiempo me empezó a parecer todo bastante raro y les dije, me estáis metiendo en algún lío, me estáis engañando, no quiero seguir trabajando con vosotros. Avisaré a la policía. Cuando pronuncié la palabra policía, Erwin sacó una pistola, me amenazó y me gritó que yo había fabricado aquellos chismes y que estaba metido hasta el cuello. Un día se presentaron con otro hombre que hoy ya sé que era Bader, claro. Hizo unas cosas muy raras, abrió la puerta y pasó junto a mí, sin mirarme siquiera. Entró en mi taller, dio una vuelta, lo miró todo, lo estudió todo, entró en la habitación de al lado, inspeccionó el torno, prácticamente examinó todo mi taller como si fuera mi jefe. Hola, constructor de maquetas. Señor Raspe, si vuelve a interrumpir, no podrá continuar en la sala. Continúe el testigo, por favor. Luego construí algunas piezas más de bombas. Y cuando las explosiones de Heidelberg y Frankfurt, me largué al sur de Francia. De modo que te largaste. Te han metido en este engranaje y funcionas como un robot. Parece que has aprendido el texto de memoria. ¿Querrías aclararlo? Solicito se pregunte a la señora Meinhof por qué tutea al testigo. Dejo a criterio del testigo el permitir o no que le traten de tú. Es decisión suya. La parte criminológica de tu declaración no nos interesa en absoluto, por supuesto. Pero tienes que saber que están utilizando tu testimonio para presentar a Andreas ante los medios de comunicación como el cerebro gris, el jefe y el responsable. Con claro objeto de la Fiscalía General de que la opinión pública quede condicionada y llegue a creer que Andreas debe ser destruido, incluso en su día muerto. De ese modo se acabaría el problema de la guerrilla urbana en la República Federal. ¿Te das cuenta de ello? La pregunta queda rechazada por haber introducido en ella a la señora Meinhof su opinión personal. Has dicho en tu testimonio que trabajaste para el grupo bajo coacción.
Las relaciones entre el grupo y los simpatizantes son tales que excluyen cualquier tipo de coacción. ¿Mantienes lo que afirmas de haber colaborado bajo coacción? Desde luego todo pasó exactamente como he declarado, lo sabes muy bien. Señor testigo, le ruego que se acerque un poco más al micrófono, póngase cómodo. No estoy dispuesto a tolerar que los asistentes se crean en la obligación de responder con risas a cualquier intervención del tribunal. La verdad es que no comprendo el motivo de las risas en la sala. Tu testimonio está formulado de tal forma que parece el de alguien que llevara trabajando 10 años en la policía o con la justicia. La formulación del testimonio procede del juez instructor. El testigo corrigió después aquellas partes con las que no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces nos encontramos ante el hecho sorprendente de que una persona no habla con sus propias palabras, sino con las palabras de un juez. Señor testigo, ¿es cierto que cuando se le convocó aquí para declarar, se le ofreció la posibilidad de rehacer su vida en los Estados Unidos? No sé hasta qué punto puedo responder a estas preguntas, ya que por razones de seguridad... ¿Le ha sido ofrecida ayuda económica de algún tipo? ¿Han puesto a su disposición documentos falsos? Nadie me ha hablado de ayuda económica. A la otra pregunta no puedo responder claramente con un sí o un no, es más compleja. ¿Le han hablado concretamente de impunidad o condena reducida? El fiscal pronunció la expresión arrepentido activo refiriéndose a mí. Después el fiscal abrió el código penal por una página y me lo dio a leer. ¡Todos son mentiras! ¡Tú no sabes leer! Las mil caras del cansancio. ¿Hasta qué punto estoy cansada? ¿Hasta qué punto estoy agotada? ¿Hasta qué punto me han ido ahogando poco a poco? Curas sermoneantes, boy scouts, familiares, mujeres glotonas, chiquillos, seres viejísimos asfixiados en maquillaje. ¡Qué harta estoy de todo esto! ¿Y el hambre? Tengo que saberlo. ¿Estoy en el cine asistiendo a una película? ¿O soy lucha? La declaración y las confesiones que hemos escuchado al último testigo se consiguen siempre de la misma manera. La manipulación sigue siempre las mismas técnicas. Impotencia, agotamiento, angustia y miedo. Y paradójicamente la víctima se vuelve dependiente de su torturador. Es la única persona de quien puede recibir alivio. Es la única persona con quien el incomunicado tiene contacto. Con ocasionales e imprevistas pausas, en que el interrogador pasa a ser el compasivo oyente, se establece un vínculo entre él y la víctima. Es absurdo hablar de un testigo manipulado y comprado. La declaración del testigo revela un profundo conocimiento del grupo y su jerarquía. Las consecuencias saltan a la vista. Hasta ahora hemos esperado en vano una declaración por parte de los acusados. Para ello haría falta tener mucho valor. El fiscal federal, el gran hipócrita, se extraña de que después de 3 años y medio de aislamiento no estemos dispuestos a confesar solo porque se sacan de la manga un testigo de cartón piedra. Solicito la expulsión de la señora Ensslin. Ha tachado de hipócrita a un representante de la Fiscalía Federal. La acusada Ensslin queda excluida del proceso hasta finales de febrero de 1976. Me uno a la solicitud de recusación hecha por Gudrun. Pero ya son más de las 4. ¿Puedo explicar mañana los motivos? No, señor Bader, ahora no se lo puedo prometer. Es libre de decir cuando quiera que no desea continuar aquí y regresar a su celda. No tiene obligación de quedarse. No vale la pena solicitar la recusación de este tribunal. No nos lo quitaremos de encima de ningún modo. Pero también sabemos que está usted preparando su propia sentencia. ¡Este montaje es una mierda! ¡Nos están tomando el pelo! ¡Hagan salir a ese individuo! Es inadmisible. Más inadmisible es lo que está haciendo usted. Se puede incluso hablar de una declaración de guerra por parte del tribunal, aunque al menos en caso de guerra existiría la Convención de Ginebra, cuyo reglamento protegería a los prisioneros de lo que este tribunal considera justicia. La premeditada destrucción de la salud de los prisioneros. Y encima tienen la desfachatez de culparles a ellos de la destrucción de su propia salud. Señor abogado, modérese. ¿Sabe que el Tribunal Supremo ha declarado correctas las condiciones penitenciarias de los acusados? La sentencia expone que los acusados son peligrosos puesto que todos ellos declaran estar totalmente de acuerdo con una fracción del Ejército Rojo. A esto se le llama justicia. Es absurdo afirmar que nosotros alteramos el orden penitenciario. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?
¿Cómo vamos a poder alterar el orden penitenciario, señor mío, cuando nunca, repito, nunca, en 3 años y medio que llevamos aquí hemos hablado con otros presos? ¿Puede alguien incomunicado hacer saber a la justicia que quiere cambiar de comportamiento en el caso de que quisiera hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo cuando cualquier manifestación de vida es siempre absolutamente reprimida? Solo tiene una posibilidad para exteriorizar que quiere cambiar de conducta. Solo tiene una posibilidad, y es la traición. Al preso incomunicado solo le queda la traición si quiere que los jueces le escuchen. Es decir, en la situación de aislamiento hay 2 alternativas. O bien se obliga a un preso, señora, a que guarde silencio, es decir, no el preso muere. O bien se le hace hablar. Señora Meinhof, se lo y eso significa una cosa. Y es la confesión. Eso es tortura. Simple tortura. Aislar al recluso. Obligarle a confesar. Utilizar la intimidación. Impedirle toda clase de intercambio. Es tortura simplemente. Le retiro la palabra. La ley de escarmiento de Stammheim. El siguiente testigo, por favor. Usted ha sido vecino de celda del testigo anterior, sobre el que pesaba la acusación de haber construido una bomba. Sí. Le he preguntado qué motivos le habían llevado a confesar. Me dijo que la Oficina de Investigación Criminal le amenazó con ser acusado de complicidad en su asesinato, pero también le dijo que si se declaraba culpable, el Estado le ayudaría a llevar una nueva existencia en los Estados Unidos, que allí podría comprarse una granja. Señor testigo, ¿por qué delito se encuentra usted en prisión? Soy un prisionero político. En este país no hay prisioneros políticos. ¿Puede explicarnos el testigo de qué ha sido acusado? Se me acusó de subversión. Luché contra la explotación capitalista. ¿Puede indicarnos qué métodos utilizó para ello? ¡Ese es el sistema de coaccionar a un testigo! Señor Bader, queda excluido del proceso por alteración del orden. Llévenselo. Como testigo está obligado a responder. Se admite la pregunta. No estoy obligado a nada. Sí que lo está. Esto es ridículo. No haga comentarios y conteste. ¡A mí no me grites! Esto no es otra cosa que una bufonada y no se lo permito. ¿Me está usted amenazando? ¿Sabe las consecuencias de su conducta? Las consecuencias os las metéis por el culo. Si no se hace inmediatamente el silencio, ordenaré que desalojen. Y el juicio se celebrará 3 días a puerta cerrada. Señor testigo, ¿es consciente del significado de este juramento? Yo no tengo que ser consciente de nada. Yo por principio no juro. Yo tengo un único principio y es que o me creen o no me creen. Así que se niega a prestar juramento. Sí, yo no juro por principio. Debo advertirle que puede imponérsele una sanción de hasta 1000 marcos. ¿Los quieren en metálico? Según el artículo 61, apartado 5 de la ley de enjuiciamiento criminal, se puede prescindir del juramento si todos los acusados están de acuerdo. Muy amable por advertirlo, pero resulta que todos los acusados no lo están. Hagan entrar al acusado Bader. Señor Bader, ¿está usted de acuerdo con que no se tome juramento al testigo? Me tiene sin cuidado. Eso no es estar de acuerdo. Los juramentos son su juego, no el nuestro. ¿Prescinde del juramento del testigo o no? ¿A qué vienes tú ahora? ¡Me expulsó de la sala! Lleven al señor Bader a su celda. Cierra el pico de vez en cuando. ¿Quiere prescindir o no? He prescindido. Señora Eslin. Ya he declarado que me importa un bledo. Eso no es prescindir. Naturalmente que prescindo. Yo prescindo también y a la vez solicito que este tribunal sea recusado. Cuando les conviene, expulsan a Andreas del proceso. Luego le hacen entrar y no le dejan ni terminar una frase entera. Sus actuaciones son grotescas y solo merecen el desprecio. El testigo puede retirarse. Quiero decir algo más. Hagan salir al testigo. Quiero explicar por qué me considero un preso político. Quiero explicar por qué me considero un preso político. ¡Acabaré con vosotros, hijos de puta! Eso es lo que les gusta. Les encanta hacernos perder el control. Señora Meinhof, guarde compostura. Ha solicitado la recusación del tribunal. Ahora puede exponer sus motivos. El tribunal y la Fiscalía General, con escuchas clandestinas, conocen nuestra intención de desenmascarar la naturaleza política de este proceso. La estructura de este proceso, el clima de la jurisdicción política, es tradicionalmente fascista. Y su contenido actual es la política del capital. Le retiro la palabra por extenderse demasiado. La escena que hemos visto es un exponente de la brutalidad de este engranaje. Me limitaré únicamente a leer lo que iba a decir Ulrike y usted le ha impedido retirándole la palabra. Después de Stammheim, la República Federal no será el mismo Estado.
Es denigrante eso que dicen de que mis relaciones con vosotros, y en especial con Andreas, se han deteriorado porque yo no estoy imbuida por el mismo espíritu revolucionario. No tiene nada que ver con lo que realmente me ocurre. Y es que nunca he matado del todo en mí mi socialización como fascista, por medio del sadismo y de la religión, que ahora ha vuelto a alcanzarme. Ni mi relación hacia la clase dirigente, cuya niña mimada fui en un tiempo. Yo me comporté con la República Federal igual que con la clase dirigente. Es decir, como una lameculos. Y cuando se trata a los demás como un policía, ello indica que ya se ha convertido uno en policía. Una hija de puta hipócrita de la clase dirigente. Esa es la conciencia que tengo de lo que soy. Sabíamos que el edificio Springer estaba sometido a un frecuente asedio de los estudiantes y que se nos impedía entrar al trabajo. Bueno, no nos lo impedían directamente, pero nos cerraban el paso y teníamos que soportar sus insultos. Pero ninguno de nosotros se imaginó que nos atacarían directamente, ni que fueran a colocar una bomba. Era demasiado. ¿Usted sufrió heridas? Sí, resulté con magulladuras en el pecho. ¿Y sus compañeros? Casi todos. Sufrieron heridas, fractura de costillas, múltiples desgarros y lesiones en los oídos. Que aquel día no hubiera muertes es un milagro. Sí, muchas gracias. Por favor. Señor testigo, ¿es usted redactor de un diario que publica la editorial Springer? Sí, estábamos en una reunión cuando estalló la bomba. ¿La bomba? Sí, una de las cinco que habían sido colocadas en el edificio. Afortunadamente, no todas estallaron. Tres o cuatro señores salieron corriendo. Dijeron, sí, ha estallado una, puede haber más, pero cuando uno es periodista le pica la curiosidad. Así que nos quedamos hablando y estalló otra, esta vez muy cerca. Humo, escombros y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Yo examiné a los heridos y me extrañó que si alguien quería atacar a la empresa Springer pusiera una bomba precisamente a los correctores, gente más bien de izquierdas. Creo que existen objetivos más acertados cuando se pretende atacar a las instituciones. En el centro de informática habrían causado más daños a la empresa, ¿o no? El terrorismo es la destrucción de las instalaciones de infraestructura. Es decir, red de abastecimiento de agua, hospitales, centrales eléctricas. Es decir, lo que son los objetivos de los sistemáticos bombardeos norteamericanos sobre Vietnam del Norte. El terrorismo actúa con el miedo de las masas. La guerrilla urbana lleva el miedo a las instituciones. No puedo permitir que se den aquí explicaciones que no guardan relación con los hechos. Queda amonestada. Expúlsenos de la sala. La realidad se quiere evitar a toda costa que hablemos. Señora Meinhof. Las acciones de la guerrilla nunca van dirigidas contra el pueblo. Son siempre acciones contra el aparato imperialista. La guerrilla urbana se opone al terrorismo de Estado. Le retiro el uso de la palabra. ¡El cobarde! Desconecten el micrófono al señor Bader. Será usted el rey de los micrófonos, pero eso no significa que sea el rey de este proceso. Señor Bader, guarde silencio. Esto no es un proceso criminal normal, sino una disputa entre el Estado capitalista burgués y sus más radicales adversarios. Incluso lo ha dicho el director de la oficina de investigación, el señor Hodge Herold. Le cito. Hay que preguntarse si el terrorismo en Alemania y el resto del mundo es un producto de la mente de sus autores, los Bader y de las Meinhof, de sus mentes enfermizas, como dicen algunos, o si es el reflejo de determinadas situaciones de la sociedad del mundo occidental. Si el terrorismo refleja una serie de problemas que existen objetivamente, es cuestión de vital importancia dilucidar a quién corresponde la lucha contra el terrorismo, a la policía o a los políticos. No me gusta reconocerlo, sigue Herold, pero aumenta la tendencia a pensar que debería utilizarse normas del derecho internacional. Yo también tengo derecho a referirme al señor Horst Herold, tan sabio puesto que él nos está utilizando desde hace 5 años para dar publicidad a su sistema. Horst Herold, el policía, reclama normas jurídicas para la guerrilla, hasta normas del derecho internacional, porque así mantiene su autoridad. Y su conclusión final es, yo soy el hombre que tiene que llevar esa guerra, así que vosotros, dadme el aparato, dadme todo el dinero y, sobre todo, dadme poder político. Herold aspira al estado policial. Herold está en la cumbre de la reacción, mientras que un hombre como el presidente de este proceso se limita a cortar cabezas. ¿No vas a verla? Ulrike, no te hagas ilusiones. Tú a nosotros nos odias.
Hay un montón de indicios que lo indican. Tu clara pasividad en determinados momentos, tus discursos, tus explicaciones, llenas de lagunas, insinuaciones, pequeños malentendidos, etc. Haces una autocrítica que no me interesa y en la que no quiero intervenir. Tal como está la situación, no tengo nada que decirte. Así que cierra la boca de una vez o vete al diablo. No acabarás con nosotros. No lo conseguirá ni la justicia. No tengo rollo místico cuando digo que yo ya no puedo más. Y lo peor de todo es que no puedo defenderme. Están ocurriendo muchas cosas en este juicio. Y no digo nada, pero interiormente estoy a punto de estallar por sus trampas y sus canalladas. Y creo que todo esto se ha convertido en un juego sucio en el que yo no participo. Gudrun sabe que yo no digo nada cuando miente. Te conozco, paranoica, traidora. ¿Cómo voy a encontrarme a mí misma si estoy obligada a convivir con la imagen negativa de traidora que se ha formado de mí día tras día? Par de locas estúpidas. Los acusados defendidos por nosotros no han cuestionado nunca la responsabilidad política del Ejército Rojo en los ataques contra instalaciones militares del Ejército Americano en la República Federal. Eso es evidente. Pero eso no es, de ninguna manera, un reconocimiento de responsabilidades individuales. Solicito que sean convocados los siguientes testigos. El expresidente de los Estados Unidos, Richard M. Nixon, el exministro de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos, Melvin Laird, el comandante en jefe de los ejércitos de los Estados Unidos en Vietnam, general Creighton Abrams. Estos testigos reconocerán haber matado intencionadamente, en colaboración con cómplices conocidos o desconocidos, a un gran número de vietnamitas y ser responsables de haber infringido graves daños físicos y psíquicos a un número aún mayor de personas. ¿Cuántos actos indignos habré cometido para acabar con la indignidad? ¿Podría cambiar el mundo algún día? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar? Matar es terrible. No solo a los demás, sino a nosotros mismos. Solo con la violencia se puede cambiar este mundo asesino, como sabe cualquier ser vivo. Aceptamos esa petición. En parte la formulamos nosotros mismos. Pero naturalmente nuestra política no está incluida en el derecho internacional. Este absurdo intento de condenar la política revolucionaria solo puede dar como resultado un cúmulo de mentiras. Le retiro la palabra. Señor Bader. La petición evidencia cuál es el objetivo de este proceso: el control total de este Estado por medio de la política mundial del capital estadounidense. Está claro que la petición será inútil. Comparado con la intencionalidad oculta de este proceso, un proceso militar fascista tiene al menos la dignidad de la transparencia y homogeneidad de sus métodos. Además, solicitamos que comparezcan dos antiguos agentes del Servicio de Información Americano, los cuales revelarán que el ordenador del Departamento de Logística del Cuartel General Americano en Heidelberg fue utilizado para preparar los bombardeos de zonas civiles en Vietnam del Sur y el bombardeo de los diques del Río Rojo en Vietnam del Norte. El objetivo, causar el mayor número posible de muertos entre la población civil. La intención de los acusados al pedir que esos testigos sean llamados a declarar no es el esclarecimiento de la verdad. Su verdadera intención es obstruir su esclarecimiento, distrayendo la atención de sí mismos y de sus actividades. Si las pruebas por nosotros solicitadas demostrasen que el territorio de la República Federal se ha utilizado en crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos, la República Federal habría cometido una violación del derecho internacional. Imaginen por un momento que se hubiera cometido un atentado contra la Dirección General de Seguridad del Tercer Reich, que hubiera estallado una bomba. Imaginen también que se llevara a cabo un proceso contra un hombre bajo la acusación de haber cometido ese atentado.
¿Negarían ustedes a ese acusado la posibilidad de probar que la Dirección General de Seguridad estuvo implicada en la política de persecución, hostigamiento y, finalmente, exterminio de ciudadanos judíos? Cualquiera que haya estudiado derecho alguna vez sabe que en caso de legítima defensa o la defensa de otros o cualquier otra circunstancia parecida, uno puede acogerse a este derecho, incluso en el caso de que la autodefensa o la defensa de otros lleve acciones que causen pérdida de vida. Es esta una cuestión delicada y grave. El tribunal es de la opinión de que no existe la circunstancia de autodefensa ni defensa de otros en este caso. Esto nos trae dos imágenes. La del niño judío del gueto que corre con los brazos en alto hacia los miembros de las SS que acaban de destruir ese mismo gueto. Y la de los niños vietnamitas que corren, abrasados por el napalm, hacia los fotógrafos de la prensa después de los bombardeos. A esto se refiere la petición de convocatoria. Se pretende establecer si es lícito justificar o si es lícito rebelarse contra los mecanismos y los sistemas que han permitido que se cometan esas acciones asesinas. La guerra del Vietnam no es el objeto de este proceso. Además, en el territorio de nuestra jurisdicción no está permitido realizar una guerra particular basándose en el derecho a la autodefensa o a la defensa de otros. Nos sentimos impotentes ante la desproporción que existe entre nuestra cabeza y nuestros ideales y los bombarderos B-52 de los americanos en Vietnam. Hubiéramos querido ser militarmente más eficaces. En resumidas cuentas, también somos responsables de los ataques contra el cuartel general de la CIA, al quinto cuerpo americano en Frankfurt, Main, y al cuartel general de los Estados Unidos en Heidelberg. Puesto que en 1970 nos organizamos en el Ejército Rojo y en él combatíamos, participando en el proceso de la concepción de su política y estructura militar. Los cuatro somos incluso responsables de acciones como la del Comando 2B, que atacó el edificio Springer, a pesar de que no estábamos enterados, cuya concepción no aceptamos y cuya ejecución rechazamos formalmente. ¡Venid enseguida! Continúa el proceso contra los acusados Bader, Enslin y Raspe. El proceso seguido contra la señora Meinhof queda concluido por fallecimiento de la misma. Lamento comprobar que una parte de los asistentes no se ha puesto en pie. Debo constatar con toda firmeza que ninguna provocación que en esta sala pueda producirse, por grave que sea, conseguirá impedir en forma alguna la celebración de este proceso. Se procede al interrogatorio de los testigos. Solicito respetuosamente un aplazamiento de 10 días... Con la muerte de Ulrich Meinhof en este proceso se ha generado una situación nueva. No se trata de una cuestión jurídica, se trata de una cuestión de respeto a la dignidad humana. Señor Raspe, por favor. No tengo mucho que decir. Creemos que Ulrich ha sido ejecutada. No sabemos cómo, pero sí sabemos por quién y cuál fue el objeto perseguido.
Ha sido una ejecución a sangre Señor fría. Señor Raspe, el tribunal no puede aceptar de modo alguno esas acusaciones difamatorias. Si Ulrike hubiera decidido morir como única posibilidad de conservar su identidad revolucionaria ante la lenta destrucción de su voluntad causada por la angustia del aislamiento, nos lo hubiera dicho. Por lo menos a Andreas. Nosotros actuamos así. Este no es lugar para discursos funerarios. Además de esas elucubraciones, ¿tiene algo que decir? Ya le he dicho que no tengo mucho que decir. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Ya habría terminado si me hubiera usted dejado hablar. Así pues, ¿no tiene intención de solicitar nada? En ese caso, no le concedo la palabra. Un momento. Apoyo la solicitud de aplazamiento hecha por los defensores. Si era eso, ya lo podía haber dicho al principio. Puede continuar. Es usted un sádico. Está interrumpiendo al señor Raspe con no objeto de que pierda el hilo. No admito de ese tipo. Era una relación como la que solo se da entre hermanos, orientada a un objetivo político y en función de esa política. Y era libre, porque la libertad solo es posible en la lucha por la liberación. Es absurdo pretender que había tensiones entre Ulrike y Andreas, entre Ulrike y sus compañeros, para, con esa evidente y clara infamia, aprovechar la ejecución de Ulrike y llevar a cabo una guerra psicológica entre nosotros. Eso es una estupidez. Le retiro la palabra. Muy bien. Usted y sus métodos sádicos. Es usted un asesino. Es usted, y acaba de quedar demostrado, un juez bajo cuya jurisdicción han sido asesinados 2 de 5 prisioneros. La amonesto por última vez. Si alguien habla contra la maquinaria que está usted representando, de la que es agente y para la cual actúa con absoluto sadismo, le interrumpe y le retira la palabra. No tiene derecho a protestar contra una medida que ha sido aplicada al señor Raspe. La opinión pública asocia el nombre de Ulrike Meinhof contra todas las difamaciones a unos elevados valores morales y éticos. En consecuencia, hay que admitir que la muerte de Ulrike Meinhof se ha producido justo en el momento en que la defensa estaba intentando introducir contenidos políticos en el juicio. Sí, hable. Me resulta muy difícil encontrar qué decirles. La verdad es que ya no merece la pena hablar ni con ustedes ni hablar de ustedes. Pero hay que demostrar el antagonismo entre el Estado aparato y el individuo, así como también... No tiene la palabra para dar sus opiniones. ¿Es que quiere impedirme hasta si que hable? Si no es para solicitar algo, no puedo concederle la palabra. Las cosas han llegado a un punto tal que no vale la pena solicitar nada a este montón de ratas. Le retiro la palabra por haber insultado al tribunal con el apelativo de montón de ratas. Señor letrado. Una persona sometida a la total privación de libertad utiliza la maravillosa libertad humana de quitarse la vida. Esto debería ser razón suficiente para aplazar el juicio y enviar a los testigos a su casa, para que puedan reflexionar. La piedad debería mover al tribunal a no reanudar este proceso hasta que los restos mortales de esa persona no hayan llegado al lugar de su eterno descanso. Ni por razones jurídicas ni por razón alguna se puede aceptar la solicitud del aplazamiento. La ley de enjuiciamiento criminal no contempla la posibilidad de interrumpir un proceso con motivo de la muerte de un acusado. No obstante, si el entierro tiene lugar en un día procesal, la Fiscalía General no vería ningún inconveniente en que ese día la sesión comenzara por la tarde. La solicitud de aplazamiento del proceso no es procedente. La defensa no volverá a participar en el proceso antes del entierro de Ulrike Meinhof. Señor Raspe. Solo voy a decirle una cosa. Su forma de actuar y su función no deja más posibilidad de relacionarse con usted que esperarle sentado en una esquina con un fusil. Fue únicamente un instrumento. Su nombre fue utilizado para obtener el apoyo de determinadas personas, pero también sería falsear la verdad presentar a Ulrike Meinhof como una víctima. Por
¿Podría usted decirnos con exactitud lo que ocurrió en Frankfurt? Fue así. Ulrike Meinhof llegó a Frankfurt y allí expuso su idea de realizar el ataque al edificio Springer en Hamburgo y preguntó si ella podría llevarlo a cabo. Fue autorizada para ello y desde entonces fue asunto suyo planificar y organizar todo. Luego le proporcionaron las bombas. Recibió diversas críticas por parte del grupo. ¿Hacia qué se dirigieron dichas críticas? Que yo sepa, hacia el hecho de que varios obreros resultaran heridos. Dígame, ¿no se había contado con ello de entrada? Sí. El atentado tenía también como objetivo a personas. Pero serás cabrón, estás en la línea de la beca. Hijo de puta. Señor testigo, ¿existía algo así como una jerarquía? ¿Había alguien que diera las órdenes y los demás se limitaban a cumplirlas? Había jerarquía. Para mí, Bader era el mando supremo. Luego estaban los miembros principales, es decir, Ulrike Meinhof, Mainz, Raspe, Einsling, y después después venían los miembros secundarios. También había gente fuera del círculo, pero la cosa era así. Todos querían subir en esa jerarquía. ¿Existían en el grupo normas de comportamiento en caso de verse en peligro de ser detenidos? Sí, en caso de ese peligro había orden de disparar. Se idealizó lo de llevar armas. Así uno se convertía en un guerrillero, de verdad. Si, por ejemplo, se producía algún tiroteo, siempre se alababa al que hubiera disparado. Si alguien resultaba herido o muerto, se le presentaba como un mártir. Ello llevó a varios miembros del grupo a adquirir la costumbre de sacar el arma con frecuencia ante un espejo. Señor testigo, ¿dónde estaba usted en octubre de 1971? En Kiel y en Hamburgo. ¿Conoce usted en Hamburgo las calles Kettgar y Sesseledam? ¿Te refieres a Sesseledam? Exacto. Lo conozco. Entonces conocerá también el aparcamiento que hay detrás del centro comercial. Señor presidente, me parece que esto no viene a cuento. Según el artículo 55, el testigo no tiene obligación de declarar en contra suya. Ya. ¿Pero lo conoce? Sí, lo conozco. ¿Dónde estaba la noche del 21 de diciembre de 1971? Por favor. Hemos desconectado el micrófono, así que puede hablar tranquilamente. Me parece muy bien. Las preguntas del señor defensor se refieren seguramente a la muerte del policía Schmidt. Yo no hablaré de eso. En este momento es secreto del sumario. De todas formas, yo no maté al policía Schmidt. Eso para empezar. Y me niego a responder a más preguntas sobre este asunto. La siguiente pregunta es si mató usted al policía Schmidt. Acaba de decirle que no. Pues si usted no mató al policía Schmidt, ¿quién lo hizo? Me niego a contestar. ¿No le reprocharon a algunas personas ese asesinato? ¿No respondió que estaba orgulloso de haberse cargado a uno de la bofia? ¡Eso es una impertinencia! ¿Ha tenido usted alguna vez un arma en la mano? Me niego a contestar. ¿Ha hablado con alguien informalmente del caso Schmidt? Me niego a contestar. En este caso no considero procedente acogerse al derecho de no responder. Yo sí lo considero procedente. Señor testigo, ¿se le ha comunicado si las declaraciones hechas por usted han pasado a formar parte de las actas 3ARP 7475I de la Fiscalía Federal? ¿Qué es eso? Seguramente conoce el documento en que se cita este número de registro y donde se expone también una determinada decisión del ministro de Justicia. ¿Lo recuerda usted? Sí, creo haber oído algo. ¿Sería posible que esas actas que no han sido hechas públicas por el ministro de Justicia contuvieran sus declaraciones? Puede. ¿Tiene alguna base para pensar que, en caso de hacerse públicas, sus declaraciones puedan perjudicar a la República Federal? ¿Qué quiere darme a entender? ¿Sabe usted que una parte de sus declaraciones han sido consideradas secretas por el ministro de Justicia? Esa no es pregunta para el testigo. Que no conste en acta. Le han insinuado con motivo del interrogatorio a que le sometieron los agentes de seguridad de Bonn que podrían actuar de otra forma si se negaba a declarar. Sí, dijeron una cosa parecida. ¿Recuerda usted con qué palabras? Sí, que se me juzgaría igual que a todos los demás acusados y que me condenarían. Y a usted, claro, le asustó que le pudieran tratar como a todos los Protesto. Demás. Protesto. La señora defensora está insinuando que funcionarios de la Fiscalía Federal o de la Oficina Federal de Investigación han comprado o sometido al testigo a un lavado de cerebro. Aunque no hay duda de que el testigo es culpable en determinados aspectos, debemos aceptar su declaración. No es la primera vez que un Saulo se convierte en un Pablo. En un Estado de Derecho que practica la idea de la reinserción social, no se debe poner en la picota a un arrepentido. Todo ser humano que ha logrado librarse de las garras de una organización criminal es digno de comprensión, y más aún, de respeto. Llama la atención
que los acusados se hayan negado a comparecer en presencia de este testigo. Como también se negaron a comparecer en la sala los 10 que prestaron declaración sus víctimas, las personas heridas en los 6 atentados que ellos cometieron. Hemos de expresarle nuestro agradecimiento, señor fiscal general, por su pronta comparecencia en esta sala. Le ruego nos diga si los funcionarios que realizaron las investigaciones prometieron al testigo que de sus declaraciones se derivarían algunas ventajas. Como fiscal general ya he prestado antes declaración sobre ese punto. Y ahora aquí como testigo declaro que no se le prometió ninguna ventaja. Y tampoco se amenazó con represalias. Claro, claro. ¿Cómo? No, nada. Ni se influyó de ninguna forma en el sentido de sus declaraciones durante el interrogatorio. ¿Conoce las actas 3 ARP 74/75I? Sí, naturalmente conozco la existencia de esos documentos. ¿Conoce también su contenido? Perdone, señoría, pero me acojo al derecho de no responder. ¿Contiene dicha acta la transcripción del interrogatorio del anterior testigo? No puedo contestar a esa pregunta. ¿Ha mandado usted, señor testigo, que se declare secreta dicha acta? En efecto, lo propuse. Existe un modelo de integración de los aparatos de seguridad interior y exterior, la Oficina Federal de Investigación y la OTAN. El aparato central de la contrarrevolución está integrado directamente en la estructura de la OTAN y quieren instalarlo en la República Federal porque hicieron aquí determinadas experiencias y no cabe esperar resistencias legales o parlamentarias. Todo eso no tiene nada que ver con la presencia aquí del fiscal general del Estado. Señor Bader, se está apartando del tema. Bueno, si no puede seguirme, lo tengo todo por escrito. Esto es un estudio del Instituto Londinense para la Investigación de Conflictos. Trata de la lucha contra la subversión. Señor Bader, creo que está incurriendo en el error de pensar que el objeto de este proceso es la lucha contra la subversión en la República Federal. A quien se juzga es a usted por asesinato. Mi intención es la de mostrar qué hay detrás de eso. El tema de la estrategia militar. Los hechos extraordinarios que se están dando en este juicio, como la eliminación de la defensa, la liquidación de los prisioneros. Eso de liquidación bastaría para retirarle la palabra, pero no lo haré. Un juicio especial, un juez especial, hasta un edificio especial. Está partiendo de un falso punto al creer que un acusado debe exponer sus ideas a los testigos. Aquí se pregunta, y nada más. Bien. Pues bien, le preguntaré si conoce las siguientes consignas. Primera, infiltrarse en organizaciones terroristas. Segunda, descubrir los centros de acciones terroristas y aislarlos. Tercera, eliminar a los líderes. No logro apreciar qué tiene que ver eso con la acusación de asesinato que pesa sobre usted. Señor Bader, lamento decepcionarle. La Fiscalía General no suele tomar medidas de ese tipo. Salvo eliminar a los líderes. ¿Eliminar a los líderes? Le retiro la palabra. Señor testigo, ¿sabe usted que dentro de la OTAN circulan papeles cuyo contenido es la lucha militar contra la fracción del Ejército Rojo? La pregunta no es pertinente. Le ruego la retire. Solicito de nuevo la recusación del tribunal. El rechazo de la pregunta deja entrever que el juez tiene intención de calificar a la fracción del Ejército Rojo como una organización criminal sin tener en cuenta ningún contenido político. ¿Lo solicita alguien más? Aunque ya sé que es inútil, yo también me uno a la petición. Cuando se ha estado fuera de aquí, se hace aún más evidente la intención propagandística, una campaña de hostigamiento para destruir a los acusados. En este contexto, la justicia no es más que el aparato propagandístico de cara a la eliminación de personas molestas ante la opinión pública. Señor Bader, le retiro la palabra. Señor testigo, ¿sabe que las organizaciones policiales han propagado la creencia de que existen cabezas nucleares en poder de la fracción del Ejército Rojo? Sí, creo haber leído algo de eso. ¿Cree haberlo leído en el periódico o en algún otro sitio? No, solo en el periódico. ¿Y esta noticia le ha movido a recabar información en alguna de sus instituciones? Es posible que hayamos planteado ese tema. ¿Quiere decirnos qué ha averiguado? Todavía no he recibido ninguna información. ¿Puedo preguntarle a quién planteó usted ese tema? Lo siento, no lo recuerdo. ¿Puedo preguntarle cuándo tuvieron lugar esas conversaciones? Eso tampoco lo recuerdo. ¿No cree usted que la cuestión es lo bastante importante para que su memoria funcione algo mejor, señor testigo? No me lo parece. ¿Acaso es muy frecuente que llegue a una oficina de investigación el conocimiento de que un grupo terrorista tiene en su poder cabezas nucleares? Está sobrevalorando la función de la Fiscalía Federal. La Fiscalía Federal se ocupa únicamente de los delitos penales. Sí, pero la investigación es parte de la persecución de lo penal, ¿verdad? Sí, claro. Supongo que usted considerará importante el tema de las cabezas nucleares. Lo suficientemente importante y de interés nacional como para no olvidarlo totalmente. Sí, desde luego.
¿Puedo preguntar una vez más qué relación pueden tener estas consideraciones con este proceso? Nos estamos refiriendo a la cantidad y localización de las acciones del Ejército Rojo. Sí es importante saber si el fiscal general está al tanto de que ciertas actividades pueden involucrar cabezas nucleares, entonces esta pregunta tiene mucha relación con el proceso. ¿Quién ha dicho que los acusados estén en posesión de cabezas nucleares? Nadie lo ha dicho. El proceso debe girar en torno a la acusación. Comprenderá que el párrafo 129, organización criminal, no puede incluirlo todo. Si a usted se le ocurriera preguntar, ¿sabe que se ha acusado a esa fracción del Ejército Rojo de haber dado muerte a niños? Supongo que, según su teoría, debería autorizar la pregunta. Eso solamente se le ocurre a usted, señor presidente. El motivo por el que estamos aquí después de la muerte de Ulrike es porque hemos considerado necesario sacar a la luz pública la estructura del grupo. Pero como era en realidad no este producto de la guerra psicológica que ha presentado el testigo. Las concepciones estratégicas de la fracción del Ejército Rojo fueron muy pensadas y meditadas. La acusación de que Ulrike concibió y realizó el ataque al edificio Springer contra la expresa opinión de Gudrun y Andreas. La acusación de que había disensiones internas, terror, todo lo que ha dicho ese hijo de puta de testigo... Absténgase de insultar a personas prestando declaración. Después de la acción contra el Springer se produjo una fuerte autocrítica en el grupo. Y entonces Ulrike viajó a Hamburgo para conocer los motivos. La crítica del grupo de Hamburgo se basaba en que la acción se había llevado adelante sin tener en cuenta que Springer no haría desalojar el edificio. Si ahora pretenden decir que había luchas internas es para legitimar el asesinato de Ulrike. No puedo aceptar su observación de que ha habido un asesinato. Sus palabras podrían tener serias consecuencias para usted. Las consecuencias me tienen sin cuidado. ¿Sabe si hubo escisiones dentro del grupo y, de ser así, cómo tuvieron lugar? Claro que hubo escisiones. En todo proceso de lucha hay opiniones opuestas y gente que decide no seguir adelante y se escinde de los grupos. Pero son casos aislados, casos excepcionales, que no suelen darse cuando se ha participado una vez. Siempre se acaba pensando lo mejor y regresando. Pero sí, claro que hubo escisiones. Y nunca se habló de eliminar a ninguna persona por esa razón. También hubo expulsiones de miembros ordenadas por nosotros. Es conocida una historia que ocurrió en Berlín. Una mujer había traicionado a media docena de compañeros. Delató a personas y dio información. ¿Qué fue lo que hicimos? Le volcamos en la cabeza un cubo lleno de alquitrán y le colgamos en el pecho un cartel que decía: esta traidora colabora con los asesinos, hijos de puta. Así que es bastante evidente que si a una persona que ha causado la muerte de compañeros suyos solo se le castiga con un cubo de alquitrán, sería un absurdo que a una persona que no ha delatado a nadie se la fuera a asesinar. ¿Hubo presiones sobre determinados miembros del grupo para que, según hemos escuchado aquí, no cedieran en su huelga de hambre? Si alguno de los acusados quería abandonarla, era por su libre decisión de no seguir manteniendo esa postura, es decir, porque quería vivir, no luchar, solo vivir. Cuando entré aquí, yo solo tenía una idea en la cabeza. Ofrecer tanta resistencia como pudiera. No solo porque sabía que era lo correcto políticamente, sino también porque de alguna forma abstracta intuía que era el único medio de conservar la identidad, de que no me destruyeran. Pero esa resolución se convirtió pronto en una pregunta. ¿Cómo hacerlo? Y casi me volví loco al no poder contestar. Señor Bader. Deme otra. ¿Participó usted en la huelga de hambre? Sí. ¿Interrumpió la huelga de hambre? Sí. ¿Y al poco tiempo la inició de nuevo? Sí. ¿Por qué reanudó la huelga? Estaba firmemente decidido a hacerla. Al principio no pude mantenerla.
Esa debilidad, esa interrupción, fue naturalmente consecuencia del aislamiento. Por entonces llevábamos ya 3 años y medio incomunicados. ¿Le han preguntado por qué reanudó la huelga de hambre? Sí, porque comprendí que debía hacerla y que me había equivocado al dejarla. Está claro, ¿no le parece? ¿Fue una libre decisión la de reanudarla? Desde luego. Claro, que el grupo me dijo, oye, tú, ¿podrías reanudarla? Y Holger Mainz me escribió, si te has cagado en los pantalones, lávalos. Esa carta me impresionó mucho. Como es natural, era el grupo. La carta me sirvió de mucha ayuda. No me sentí presionado, ni forzado, ni nada. Ya ha contestado, fue una libre decisión. No, no fue libre del todo, sino obligada por la situación y el claro intento por parte de la Fiscalía Federal de destruirnos. ¿Qué significa libre decisión? Era la única alternativa, luchar o ser destruido. O dejarse lavar el cerebro para ser el principal testigo de ustedes. Luego, cuando mataron a Holger Mainz, la Oficina Federal de Investigación intentó comprarme, pero fue una equivocación. Entonces yo ya había vuelto a la huelga de hambre. Usted en una carta a Baader escribió esto. Amenazas igual que la bofia. O hago lo que el grupo me pide, o echo mano de una cuerda. No es la primera vez que oigo esto, querido amigo. Y en otro párrafo, y ahora escucha esto. De nosotros ya no puedes esperar nada, a no ser que lo entiendas como una orden. Muy bien, lo entendí como una orden y volví a la huelga el viernes siguiente. Después de esto, ¿pretende usted mantener que no hubo amenazas contra su persona? Desde luego. Protesto. La pregunta da a entender que esa carta fue escrita por el testigo. ¿Son sus palabras? Sí, son mis palabras. Prosiga. Ya les he explicado que consideramos la huelga de hambre como una batalla, como una última defensa, como una decisión existencial en una lucha a vida o muerte. Naturalmente, en una acción armada se puede perder la vida. Eso está muy claro. Del mismo modo, y por definición, la vida no es el mayor de los bienes para un revolucionario. Así que, la alternativa de utilizar una cuerda... No le han pedido que hable de la cuerda. ¿Qué me han pedido? Le han preguntado si sigue manteniendo... Es una amenaza bastante dura, ¿no? Si sigue manteniendo que no fue amenazado ni fue coaccionado por su primera decisión de interrumpir la huelga de hambre. Sí, mantengo lo que he dicho. Bien, esa era la pregunta. ¿Qué quiere? ¿Que conteste solo con un sí o solo con un no? Por favor, si quiere continuar con su declaración. Bien, el consejo de echar mano de una cuerda es el castigo más duro que puede imponerse una persona, ¿no? Entonces confirma ese consejo. ¡No! Lo que pasa es que usted piensa en una organización autoritaria. Ya expliqué antes que estaba totalmente desconcertado. Había perdido por completo mi conciencia política o no hubiera interrumpido la huelga de hambre. Está claro que en esa carta están confusos los conceptos y que contiene falsas apreciaciones. Yo no tenía las ideas claras, no había considerado que aunque había abandonado la acción, seguía siendo posible otra vez iniciar la lucha. Resulta que ahora se está haciendo una autocrítica. ¡Ah! ¡Estúpido! ¿Qué sabrás tú lo que es la crítica o la autocrítica? ¡Le ruego que deponga su actitud! ¡Todo esto es de risa! Se niega a seguir con el tema concreto. ¿Más preguntas? Parece que no. ¡Todavía no he terminado! ¡Ulrika! ¡Hija de puta! ¡Soltadme! ¡Soltadme! No se preocupe, está bien. Gracias. Yo... Idiota. ¡Abre la puerta! ¿Qué pasa aquí? ¡Deja la puerta abierta!
las cosas van a cambiar. Será mejor que vayas pidiendo el traslado y eso va también por ti. Nos estáis provocando. No aceptaremos que las puertas estén cerradas. Y deja la puerta abierta, cabrón. ¿Pero qué pasa? ¿Se han vuelto todos locos? Es una provocación. Abrid la puerta. Abrid la puerta, ratas asquerosas. Les insinuaste que solo entré aquí para follar. Tú tienes la culpa de todo. Lo hiciste a propósito. ¿Qué se propone? Pues si queréis guerra, tendréis guerra. Nombre y representación de la acusada Henslin, solicito... ¿Lo de siempre? La recusación del presidente del tribunal por presunta parcialidad. Solicitud hecha 62 veces. El presidente ha ordenado un nuevo recrudecimiento de las condiciones carcelarias. Se ha suspendido la salida en común de los presos de la planta 7. Este endurecimiento está en contra de las condiciones mínimas exigidas por los médicos. Los detenidos mismos no pueden pronunciarse sobre el cambio de sus condiciones. Al parecer, el acusado Baader teme perder su posición de líder de la banda Baader-Meinhof. ¿Cómo puede explicarse, si no, que un preso preventivo que hasta ahora siempre había tratado de forma moderada a los funcionarios de la prisión haya agredido físicamente a los mismos funcionarios? En cuanto a la situación física de los presos, señor defensor, solo puedo decir el que siembra vientos. En cierta ocasión vimos el comportamiento de un presunto torturado con la incomunicación y lo que todavía era capaz de hacer. Por otra parte, las espléndidas condiciones carcelarias se demuestran solas con el hecho de que a la acusada Enslin se le ha permitido tocar el violín en su celda. En la situación en que se encuentra prisionera la señora Enslin, señor fiscal federal, describir el hecho de poder tocar un violín como espléndidas condiciones carcelarias es un acto de cinismo que no creí que se le ocurriera ni a usted. Una mujer que vive hace 4 años entre paredes de hormigón, que se halla incomunicada con su grupo, lo que Amnistía Internacional cataloga como un método de tortura. Pero, en fin, es evidente que le falta la sensibilidad necesaria para imaginarse... La solicitud de recusación hecha por la acusada Enslin no es procedente. Tienes que leer esto. Lo ha escrito el juez federal al redactor jefe del diario Welt. Estimado amigo. Sí, escucha. Le ruego tenga la bondad de destruir los documentos enviados una vez hayan sido utilizados. No es necesario que me envíe un ejemplar porque soy suscriptor del Welt. ¿Y sabes de dónde ha sacado el juez federal las actas del proceso? De nuestro señor presidente. ¿Y sabes lo que eso significa? Sí, que esta es otra tontería de las vuestras. Eso significa... En nombre y representación de la acusada Enslin... Número 63... Solicito la recusación del presidente del tribunal por presunta parcialidad. El juez recusado ha entregado, sin conocimiento de los restantes miembros del tribunal, fotocopias de las actas de investigación de este proceso, así como los protocolos del juicio a terceros no implicados en el proceso, concretamente al juez federal de la Sala Tercera de lo Criminal del Tribunal Supremo. Esta Sala Tercera de lo Criminal se ocuparía de una posible revisión de la sentencia que usted fallara aquí, señor presidente. El juez federal ha entregado estos documentos que le envió el presidente de este tribunal al redactor jefe del diario Die Welt. ¿No es así? ¿Sí desean comprobarlo? Tome, colega. Apoyo la solicitud de recusación, pero las razones de dicha solicitud deben ser aclaradas. De lo contrario, sobre este juicio caerá un baldón del que nunca podrá librarse.
Sí, dígame. Discúlpeme, señor defensor, por dirigirme a usted en privado. ¿El señor presidente? Sí. Hoy he tenido la sensación de que le resultó difícil solicitar mi recusación. Señor presidente, no creo que deba usted... Debo decirle que esta solicitud de recusación ha sido lo más duro de los dos últimos años de juicio. Señor presidente, creo mi deber... Una solicitud de recusación es muy diferente según el lado del que proceda. Ahora la prensa se me va a echar encima. Señor presidente, piense usted en la situación de los acusados. Seguramente sabe que la revisión del fallo ya no tiene sentido, puesto que se ha producido un intercambio de actas y documentos entre ambos tribunales implicados. Pero eso a los acusados les da igual, es asunto de los abogados defensores. No puedo imaginar que les dé igual cuando pienso en la situación en que están actualmente. Usted lo ve de una forma demasiado abstracta. Sé con certeza que a los acusados no les afecta. He sabido por los funcionarios de la prisión que muestran un total y absoluto desinterés por todo el asunto de los protocolos. Concretamente, uno de ellos dijo: esta es otra tontería de las vuestras. No puede usted imaginarse la tensión en que me encuentro por todo este asunto. Será mi fin, estoy seguro. Debo hacer una advertencia. Cualquier persona que muestre una actitud irrespetuosa hacia el tribunal será inmediatamente expulsada de la sala. Continúa la sesión. Usted tiene la palabra. El señor Bader recusa al presidente por presunta parcialidad. Otra vez con lo mismo. El magistrado aludido se ha puesto en contacto privadamente y fuera del proceso con uno de los abogados defensores. En el transcurso de la conversación dijo lo siguiente con distintas palabras. Es completamente distinto que la solicitud de recusación proceda de un lado o proceda del lado contrario. Con lo cual, dicho magistrado ha vuelto a evidenciar su parcialidad. Ruego a los participantes en este juicio que vuelvan a comparecer a las 10 y se les comunicará cómo continuará el proceso. El anterior presidente ha sido sustituido. Pongo en conocimiento de ustedes que la sesión continuará dentro de una hora. Declaro abierta la sesión. Señor defensor, tiene la palabra. Solicito que el proceso sea aplazado y se tome declaración al ministro del Interior. Es preciso aclarar si se han utilizado escuchas clandestinas durante las conversaciones que han celebrado los acusados con sus abogados defensores. Y si esas conversaciones se han grabado y entregado a continuación a las oficinas de seguridad y otras instituciones. En su afán por presentar solicitudes propagandísticas, el señor defensor confunde una práctica de pruebas con una solicitud de diligencia de pruebas. La Fiscalía Federal está convencida de que es insostenible la solicitud de tomar declaración al testigo para la aclaración de los hechos. Le ruego que evite cualquier observación despectiva hacia este tribunal. Puesto que aquí se ha insinuado que las conversaciones entre los acusados y los abogados defensores han sido escuchadas mediante el empleo de determinados aparatos, creo que es mi deber hacer uso de la palabra. Solicitud denegada. En dos ocasiones, y dado en la institución penitenciaria de Steinheim, el estado de necesidad justificante que marca el artículo 34 del Código Penal, ordenamos que fueran escuchadas las conversaciones entre los abogados defensores y los miembros de la banda Bader-Meinhof en dicha institución. Señores, el motivo de la decisión que fue tomada conjuntamente de escuchar las conversaciones entre los líderes de la banda Bader-Meinhof y sus abogados defensores no fue otro que proteger la vida de muchos ciudadanos inocentes de nuestro país.
La Fiscalía Federal se ha referido a las solicitudes de la defensa como propagandísticas. Lo que está ocurriendo en este proceso no puede calificarse sino de destrucción sistemática de todas las garantías de un Estado de Derecho. A este respecto, el proceso es representativo de lo que está ocurriendo en la República Federal. Solicito, pues, un aplazamiento del proceso hasta que se aclare la cuestión de las escuchas. Apoyo la solicitud hasta la aclaración de ese hecho incalificable. Si resulta que el espacio que el Estado pone a disposición de los defensores está plagado de micrófonos, un defensor no puede poner los pies en dicho espacio. Tanto el ministro de Justicia como el ministro del Interior han declarado que ellos actuarían del mismo modo en cualquier ocasión similar que se les presentara. El tribunal nos debe una explicación sobre cómo se piensa impedir algo semejante en el futuro. Hasta entonces, el juicio debe ser aplazado. Ninguno de los representantes de la Fiscalía Federal ha tenido conocimiento de que se plantaran escuchas. Se hará una nueva declaración cuando hayamos sido informados de los hechos. El proceso continúa con la declaración del testigo. Señor presidente, en ese caso abandono la sala en señal de protesta. No puedo impedírselo. Seguir participando en este juicio sería legitimar esta ciénaga vergonzosa. Tenemos razones para sospechar que una organización criminal está actuando como cerebro gris y lleva la iniciativa del proceso. No me encuentro capacitado para seguir participando en este proceso. Ruego se respete mi decisión. Señor Bader, por favor. ¿Quiere hacer alguna declaración? Voy a presentar una solicitud. Soy todo oídos. Solicito, por primera vez, por cierto, que Brann y Smith sean llamados a declarar ante el tribunal. ¿Con que Brann y Smith? Los jefes de gobierno confirmarán que desde 1972 esta fracción del Ejército Rojo ha sido perseguida y hostigada según los anticonstitucionales conceptos de la guerra antisubversiva reaccionaria. Sí, diga lo que quiera. Solicitamos que se convoque al ministro del Interior, con el fin de averiguar si también había escuchas en las celdas de los prisioneros. También solicitamos que se convoque al jefe de la Cancillería como coordinador de la inteligencia de Alemania Occidental, para demostrar que el servicio de información ha mantenido de forma continuada la instalación de escuchas en la planta 7 de la cárcel. Y también que el servicio de información tenía libre acceso a dicha planta de la penitenciaría de Stuttgart-Stammheim. Nosotros ya dijimos al principio del proceso que se estaban escuchando nuestras conversaciones. Esto fue negado rotundamente por la Fiscalía Federal con su habitual hipocresía y gesticulante indignación, pero comprenderán que es absurdo pensar que la Fiscalía Federal no estuviera enterada. Fueron ellos los que, tras el asesinato de Ulrike Meinhof... La presunción de inocencia también es válida para la Fiscalía. Si se habla de asesinato y cosas así... Mire usted, la presunción de inocencia en instituciones de este tipo, además no he acusado a ninguna persona... Ha hablado persona... de asesinato y detrás de un asesinato suele haber un asesino, ¿no? ¿Se refiere a usted a quien se refiera? Se trató de una muerte natural. Después de la muerte de Ulrike, la Fiscalía Federal declaró que existían fuertes tensiones entre los presos. Dígame, si no nos habían espiado, ¿cómo podían saberlo? Tenga la seguridad de que nuestra conciencia está completamente tranquila. Sobre todo en lo que se refiere al asunto en cuestión. Quiero expresar aquí brevemente lo que pedimos con la nueva huelga de hambre que iniciamos hoy. Primero... Para eso no puedo concederle la palabra. En las precedentes sesiones no se habló de las condiciones carcelarias, tampoco ahora se hablará. Entonces está claro que este tampoco es el lugar para dar explicaciones políticas. En ese caso, sobramos aquí. Los acusados y sus abogados no volvieron a entrar en la sala del juicio. El 28 de abril de 1977, Andreas Bader, Gudrun Meslin y Jean-Carl Raspe fueron condenados a cadena perpetua. 5 meses después, la fracción del Ejército Rojo secuestró al presidente de la organización patronal, Hans Martin Schleyer, pidiendo su liberación. El gobierno federal rechazó el canje. Tampoco el secuestro de un avión de la compañía Lufthansa tuvo éxito. En la mañana que siguió al ataque al avión en Mogadishu, fueron hallados sin vida los cuerpos de Andreas Bader, Gudrun Meslin y Jean-Carl Raspe, muertos en sus celdas de Stuttgart-Stammheim. La investigación llevada a cabo por la Fiscalía dio como causa de las muertes el suicidio. Thank you.
Thank you.